súper caliente, baby. ¿Qué pasó con mis plantas? Ya están ay, Dios. Fíjate, las flores moradas. Están echando flores, sí, por el suelo. Al rato les muestro. Es que todavía no terminamos el jardín. Todavía no termina. Ya urge, todavía no termina. Si es que Luis se jacta de que él es el único que hace cosas. Está bien, déjenlo soñar un poquillo. Te amo, baby. I love you. ¿A dónde me llevas, papá? Aquí cerca. Si me llevas a la vuelta de la esquina. Ay, no. El marido que lo saca más que sea a la vuelta de la esquina ya cuenta. Luis hace tanto escándalo. Vamos a pasearnos. ¿A dónde? A la pinche vuelta de la esquina. ¿A dónde no quieres que te lleve? Algo emocionante, excitante. No, ya es muy tarde a esta hora. Ay, mi chiquito, no seas así, rajón. Ya es tarde y tienes que trabajar. Tenemos que trabajar. Yo trabajé todo el día. Yo también, baby. ¿Cuántos videos grabé hoy? ¿Tres, cuatro? ¿Cuatro? Más o menos. Pero tengo que trabajar todavía en este proyecto. No, yo ya no tengo que editar mis videos. Ya terminé la canción. ¿Y por qué vamos aquí? ¿Vamos a Starbucks? No, I don't like Starbucks. Ay, es que Luis me lleva un café donde... Ay, cae, cuelga la hueva. ¿Por qué no te cae ese café? El ambiente no me mueve. No es el ambiente, eres tú. No, si soy yo, me quedo en mi casa. Yo salgo a un café a trabajar porque mira, necesito que me... Me dejas aquí que y te vas tú solito. Papi, yo salgo para verte, gordo. Entonces, te acostumbras. Oigan, estoy tratando de contratar a Luis a ver si me alcanza el sueldo para que nos haga unos videos de yoga, para que nos enseñe una serie de videos de yoga 101. Con poses básicas para hacerlo en el otro canal, así bien producidos, bien padres, pero... ¡Ay! Voy a hacerme un manicure. Ahí están las chinitas que me hacen el manicure perfecto. Es que yo me pongo manicure con gel. Es que el otro día me puso una chica, me comentó: ay, yo solo veo este canal por Luis. Tú eres súper vanidoso y me cae gordo la gente vanidosa. A mí también. ¿Sabes qué? Para mí, tú también, pues sí, ya veo. La gente que no es vanidosa anda en fachas. Yo me imagino a esa señora. Ha de andar con sus tubos, con su bata floreada, así con unos girasoles y unas pantuflas como del Marriott, como las que tiene tu cuñada. Okay. Así andan en su. Así me la imagino. No. O sea, hay que ser vanidoso, no es malo. Hay que ser vanidosos. La persona vanidosa cuenta por dos. ¿O qué piensa usted? ¿Quieres compartirnos lo que estás tomando? ¿Puedo abrirle? Se está tomando un café latte, ¿no? Con leche de almendras. Y el café así se llama, miren, Argos. Rico. Enseñales mis paquetes de donde guardo. Ah, estos son los paquetes de Luis. Aquí guarda sus audífonos y aquí guarda no sé qué otra cosa. Aquí guarda sus cables, les digo, es bien hipster mi marido. Hipster, hipster, hipster. Les voy a mostrar un poco el café. Cómo se ve. No le presten atención a las uñas feas de Luis. Pero sí se ve el café por dentro. Muy poca gente trabajando. Ahí tostan o tuestan el café. Y esa es la nariz de Luis grandota que hasta acá llega. Miren. ¡Pum! Qué rico huele. Huele a cocina de mamá. Ay, huele a cocina de mamá Pancha. Qué rico, te cocinas como los mismísimos ángeles. Disculpa aquí el tiradero, pero... Disculpen el tiradero, pero... Aquí es las operaciones. Aquí se trabaja, aquí se come, aquí se cocina. No se cupula nomás porque uno tiene respeto por la cocina. Exacto. Pero si no, miren. Aquí está el mármol este que no se raja. Aguantador. Luego uno se descalabra horrible. Lo pérense. Y luego en las noches, eso está frío, te acuestan aquí. ¡Ah! Ya, se calmó toda la emoción. ¿Cómo no? Es como cuando en el baño. ¿A poco nunca le ha pasado? Yo sé que a las chicas les ha pasado. En el baño están bien emocionadas, están bañando. Chaca, chaca, chaca el marido. Te repega un poquito a la pared del baño. Pinche frillazo hace. Y ya, se murieron las ganas ahí. Pero bueno, ¿por qué hablamos de esas cochinadas? Estamos hablando de otras cosas. Aquí son las operaciones. Estamos haciendo funcionar un nuevo drone. A ver si Luis nos hace imágenes con este. Tu municipio. Parara. ¿Mi de qué? ¿De dónde eres tú? Oh, y ahí vive Luis. Luis vive... Miren, ese se lo puse aquí para recordar a Luis. Cuando se pone medio enojón conmigo, se pone medio gruñón, ¿sabes qué le digo? ¿Sabes qué? Ahí está el camino a la chingada. Y ya, se va. Él sabe cómo llegar. Si no saben, él puede ser guía.
luego aquí nos está haciendo funcionar este drone. Acá están las computadoras. Acá está el desayuno. ¿Qué hiciste, papi? Huevos con aguacate. Estos solo son los esas son las claras del huevo, ¿verdad? Ahí está haciendo sus pancakes. Es que estos pancakes que hace Luis, se los juro que son los mejores que ustedes ha probado. Nadie los hace como Luis. No son más sencillos. Pues por eso. Acá está mi huevito. Y acá está el pancake. No nos has compartido la receta. Algún día tienes que hacer videos conmigo sobre cocina. Voy a hacer eso. Bueno. ¿Hiciste café? Ush. Thank you, papi. Pues pónmelo, no hay dónde sentarme. ¿Dónde me siento? Voy a comer parado. La gente siempre dice, ¿y qué ustedes nunca se sientan para comer? ¿Por qué nunca se sientan a comer un desayuno como la gente, una comida? ¿Sabes qué? Yo pienso que yo lo traigo eso desde cría. ¿Tu mamá siempre comía parada? Sí, todavía come parada. Hablado. Sí, cierto. La mamá de Luis, aunque tenga una mesota así, siempre come parada, todo el tiempo. Yo pienso que de ella, porque siempre la veía siempre ocupada, siempre siendo. Tenía 7 crías, ¿qué tiempo iba a tener de sentarse a comer? No tenía tiempo. Sí, no sé qué se sentaba y eso lo aprendí de ella. Y está a cierto punto mal, porque para cuando tenemos amigos y convivimos, nos sentamos, que es lo adecuado y lo debido. Yo, como es mi. Yo tampoco. Ya, nosotros siempre comemos parados. Desayunamos, comemos y cenamos. Cuando estamos en casa siempre es parados, nunca es sentado. Incluso cuando viene gente y amigos, así que 2, 3, casi siempre estamos aquí parados. Nunca estamos en ningún otro lado. Siempre es aquí, parado. La cocina es el centro de la casa. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Bueno, uff. Voy a desayunar, pero antes necesito tomarme un cafecito, por supuesto. Pero antes del café hay que tomar agua. Yo me tomo 1 litro de agua antes de tomar mi café. Es lo que hago todas las mañanas. Y si es posible, le exprimo un limón. Yo también me tomé mi agua. Sí, papi, qué bueno, mi amor. Y qué gracias por el desayuno. Mira nomás. Y la salsa no le puede faltar. A mí no me gusta la salsa, baby. Está súper picosa. No está picosa. Sí está. Yo prefiero esto nada más. ¿Quieres agua? Ay, se me hace agua la boca. Chiquitito. Y no es de verte, es de los pancakes, ¿eh? No te vas a emocionar. Estoy curado. ¿Por qué vienes despeinado? Porque andaba disfrutando el aire. Se llama aire el canijo. Se llama aire. Just went and opened my arms. Arms, ¿y qué más? De ser, bebé. Soy bien celoso, ya tú sabes. Ya sé, bebé. Oye, ¿qué pasó con esto? Chingadera, no sé, se apaga y se prende sola, a mí no me dejen. ¿A qué está conectado, bebé? A la electricidad. A mí que no, me echan la culpa del aparato. ¿Conectado a qué? Pues no sé, yo cuando llegué, Lo encendí, dijo que estaba instalando madres. No sé. Yo no le entiendo mucho esas cosas. ¿No eres un erudito? ¿Un qué? Erudito. ¿Erudito? No, yo no soy un erudito. ¿No? Erudito. Baby, me entras en un tratamiento en el cabello a ver si me crece. No, a mí también. ¿Quieres olerle? Mira, huélele. Huélele. No, a ver si adivinas de qué es. Huélele. Oh. Huele a cola, baby. ¿A qué huele, baby? ¿O a qué huele? Huele mal. ¿A cola? No, huele como un químico muy fuerte. Uy, ni se imaginan lo que me ando haciendo en el cabello. ¿Huele a químico? No sé, huele un olor como a. ¿Como a cola? No, como a. Que depende de qué colas andes oliendo, pues. Como a como a durazno podrido. Ay, baby, ¿cómo te fue el día de hoy, mi amor? Mi pobre estudiante. ¿Qué tiene, baby? No te quejes públicamente de la gente. No. A ver, la niña, ¿qué tiene mi niña? ¿Eh? ¿Qué tiene? A ver, quiero olerme la cabeza, mi amor. Huélame la cabeza, ¿vale? Huélele. Ay, le está gustando. No se lo coma, mija. Sí es comestible. Ay, no se lo... ¿Es verbo? Sí, es comestible. No, no, no. ¿Te gustó? ¿Te gustó mi mascarilla, baby? No, mi chiquita, no, mi amor. No coma. Ay, no, 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 no. Le voy a poner su cabello a mi chiquita para que le quede bello, precioso y bonito, mi amor. Sí, mi chiquita. Ay, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Tan chiquiada que es una. Ay, sí, qué preciosa. ¿Y el Tito? Anoneta, Tito. Tito. Ay, ay. Valentina. Oye, ya me voy a bañar porque quiero quitarme este olor apestoso que traigo. Okay, los saco que me han dado.
No, no, no lo saques. No tengo hambre tampoco. No hagas de cenar. No tengo hambre. No. Me ando haciendo un tratamiento para el cabello. No les voy a decir todavía cuál, porque es un video que les voy a publicar en mi canal de belleza en unos días. Así de que no les puedo decir. Pero me voy a bañar y voy a probar estos champús que la marca me acaba de mandar. Me llegaron al día de ayer. Quiero probarlos. Los investigué en internet. Supuestamente son carísimos. La marca se llama Totally. Totally. Miren, es este que está acá. Déjenme se los muestro muy bien porque no se alcanza. No se alcanza a apreciar. Ay, disculpe el tiradero, pero es, mire, todo lo guardo en esta canastita para no tener tiradero por ningún lado, porque ya nada me cabe allá. Así que aquí los acomodo cosas nuevas que compré en Sephora y pendejadillas. Pero bueno, este me lo mandó la marca ayer o antier. Este es el acondicionador. Y este es el champú de la marca Totally. Lo voy a probar a ver qué tal me queda el cabello en este momento. Estos dos se ven muy cool. A ver qué rollo. ¿Qué tal, ¿Qué tal quedó el pelazo después de la mascarilla? Mira, baby. ¡Ay! Copetón, copetón, copetón. ¿Te gustó? No fue el champú que les mostré. Es la mascarilla. Y pues son las manos mágicas de un peluquero. Yo, baby, tengo sangre por mi mano. Y no sé ni de dónde. A ver. Ay, ya. No, no sé ni de dónde me está saliendo sangre, papi. Mira. ¿Será que ya estoy? Ya estoy sangrando. Es una cortada. ¿Quién me cortaste con una navaja? Yo no sentí. Yo también lo hice. ¿No será que sea por los clavos de Cristo? ¿No ves que hay gente que dice que ya me están sangrando las manos por el Redentor? No manches. ¿Really? Me estoy manchando de sangre, No. Yo también el otro día agarré la navaja y. O sea, sin darme cuenta, me hice una cortadita y después. ¿Y después qué, papi? ¿Después qué? Mira, baby, hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Hoy no vamos a hablar de mensadas, hoy vamos a hablar de cosas interesantes de la vida para que aprendas. Te voy a dar la lista de los 10 estados más obesos en Estados Unidos. Esta lista son 10. No me lo digas, yo te lo voy a adivinar. Bueno, yo, espérate. Son 100 en esta lista, pero solo vamos a reducirnos a 10. Para hacer más corto el video. Pero, chécate esto. Chécate esto, todos los que viven en Estados Unidos y en otro país también, para que chequen de cerca, México, hay que investigar un poco cómo anda, porque creo que es el segundo o el primer país más gordo. ¿México? Está entre Estados Unidos y México, ¿verdad? Sí. México era el Estados Unidos era el primero y después cambió a México, ahora no sé cómo andemos, pero chécate esto. En Estados Unidos, hasta el año 2017, casi el 40% de la población de 15 años de edad en adelante están obesos. Casi el 40%. ¿En cuándo fue ese estudio? En el 2017. Y este reporte se acaba de publicar el 14 de marzo de este año. Son 10 países. 10 estados. ¿Tú dices que me los puedes decir? Bueno, te lo voy a... Yo tengo las ciudades y el estado, pero si sabes cuáles son... ¿Tienes alguna idea? Te voy a decir los estados, ¿ok? A ver, dale. No, pues tú dime cuáles son. Alabama. Alabama. Georgia. Georgia. Tennessee. Tennessee. Déjame ver. Dale, dale. Que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué te parece si ponemos ahí también Florida? Ok, ¿tú crees que la gente en Florida estaba? Bueno, Alabama, Georgia, Tennessee, estoy seguro de eso. Ajá, no sé, Georgia. No poniendo Tennessee, letreado bien. Georgia. Memphis. That's Tennessee. Memphis es Tennessee. Arkansas. ¿Qué te parece? Arkansas. Arkansas. Mississippi. Mississippi, yeah. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde vive tu hermano? I mean, this is Michigan, puede ser. No creo. ¿No crees? Mi Ay, si nomás porque vive el hermano. No, mi grandmother's estado del sur.